Hola, ¿cómo están? Buen mediodía. Seguimos con la onda del rock nacional. Aquí estamos. Esto es Noticiero Regional Cooperativo. Para ponerle un poquito de onda, para ponerle un poco de música a lo que va a ser seguramente un noticiero bastante cargado de información, con móvil en vivo, con mucho para contarles. Así está la ciudad de Morteros. Qué lindo cielo, esas nubes en el cielo de la ciudad, una linda temperatura, día agradable, el del día jueves, y con algunas nubecitas, como habíamos dicho, pero tenemos lindas y agradables temperaturas también para el fin de semana. A esta hora, mire usted, la temperatura es de 29 grados 3, calorcito en la ciudad con algunas nubecitas en el cielo. Y la expectativa es que superemos los 30 grados. Sí, seguramente. ¿No? Si no tenemos algún cambio, alguna rotación en el viento, si no tenemos un viento sur o unas condiciones de cielo cubierto para las próximas horas. No lo creo. Seguramente estaremos superando, no creo que por mucho tampoco, pero vamos a estar superando los 30 grados apenas por algunas décimas. Sí, sí, exactamente. El fin de semana aparentemente será un lindo fin de semana con sol y temperaturas elevadas. Falta para el fin de semana todavía. Falta, ¿le parece? Dos largos días, un día y medio por lo menos. Pasa muy rápido. Bien, y allí de los vehículos que van pasando por el centro, allí al ladito de la Pachamama, nos venimos aquí a los estudios de Canal 50. Aquí estamos en la televisión cooperativa para contarles lo mucho que está ocurriendo en Morteros en estas horas, en estos días. Tenemos mucha información, vamos a estar hablando de distintas realidades. Sí, señor. La actual, la de Morteros, como siempre, también nos vamos a ir a la región en un tema que es también muy familiar para nosotros, que tiene que ver con la producción lechera, con la producción láctea. Sí. Porque hay incertidumbre también en esta empresa que está radicada, en la empresa La Verónica, que está radicada, que tiene una de sus plantas en la localidad de Suardi, en la que, no sé si es una crónica anunciada ya, pero presenta algunos inconvenientes. Exacto, hace varios tiempo que venimos contando, como todas las empresas lácteas y las empresas en este tiempo están sufriendo alguna crisis, pero vamos a hablar específicamente de La Verónica en el noticiero del día de hoy. Bien, y vamos a estar con un móvil, en un ratito les vamos a mostrar algunas imágenes, porque también tenemos que contarles lo que pasa en la ciudad de Morteros, lo que está ocurriendo en este momento. Ya le vamos a estar mostrando imágenes. Pero tenemos información. Sí, claro, por sí, supuesto. Información de servicio para brindar. Exactamente. Cotización del dólar. Vamos a ver cómo cotizó en el día de hoy el dólar. A ver, para la compra 40,20. Para la venta 42,20. ¿Sí? Cotización del dólar y también las farmacias de turno. Vamos a ver las farmacias para el día de hoy de nuestra ciudad. Farmacia hoy jueves, Farmacia del Lago, y para mañana viernes, Farmacia Vita Velo. Esas son las farmacias de turno para nuestra ciudad. Bien, y tenemos mucha información para compartir. Y bueno, y esto tiene que ver con lo que ocurrió en las últimas horas, porque se conoció recientemente una denuncia realizada por el municipio por un supuesto hecho de sabotaje. Bueno, eso es lo que trascendió. Y vamos al móvil. Estamos en vivo y en directo desde el centro de la ciudad. Maggie Ferrari, Cristian Cagliero, están allí el equipo de periodistas y camarógrafos de Canal 50, de Noticiero Regional Cooperativo, en el que vamos a abrir el noticiero con esto, porque la verdad que es un hecho que ha llamado poderosamente la atención. El municipio denunció sabotaje. El fiscal lo reconoció, que ingresó esa denuncia, que comenzará seguramente alguna investigación, pero vamos con esa información. May, muy buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Es así el tema? ¿El municipio denunció un posible hecho de sabotaje en el corralón municipal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Joaquín. Estamos aquí en las oficinas de la Secretaría de Educación. Está a punto de desarrollarse un acto de entrega de subsidios, pero volviendo al tema al que vos te referías, estamos también aquí con Oscar Altieri, que es el jefe de gabinete, que justamente va a ser consultado, lo vamos a consultar acerca de esta denuncia de parte del municipio, que ha sido confirmado por Fiscalía, acerca de un posible sabotaje en lo que es el corralón municipal. Buenos días. Buenos días a Joaquín y a toda la audiencia. Televidentes. El tema ayer en horario de 13 horas, cuando está el cambio de turnos,
cuando se hace el control por parte de Mario Godino, jefe de mecánico de Corralón, se destapa el capote de un motor, se encuentra donde se deposita el aceite, restos de azúcar, y cuando se destapa donde se coloca el aceite, había azúcar dentro del motor. Automáticamente se saca la foto, se comunica al director de Corralón, en el cual fue inmediata, justo estábamos en la municipalidad junto a Mauricio Ledesma, nos llamó por teléfono, le dijimos que no toquen absolutamente nada, hicimos la denuncia a la fiscalía, estuvo la policía investigando, se hizo el aporte de cámaras, está en investigación y esperemos que se esclarezca lo más pronto posible, porque creemos que esto es un hecho que no conduce absolutamente a nada y que fundamentalmente lo más preocupante de esto, aparte del daño que pudo haber tenido el motor, que lo están evaluando, es que ese camión dejó de limpiar la ciudad de Morteros, que creo que ese es el objetivo en el cual se percibe cuando se daña en forma adrede, porque eso evidentemente es adrede, a algo que nos corresponde a todos los ciudadanos, que lo pagamos con esfuerzo, que vuelve con los impuestos, y que en definitiva empeora la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Es la primera vez que, digamos, un hecho similar, ustedes han registrado un hecho similar en el Corralón municipal? El caso concreto en daños hacia el motor, sí. Siempre suceden algún tipo de cosas. Esta mañana, por ejemplo, hubo un corte de cable de electricidad en el hospital, que también sacamos fotos. El electricista que hace 10 años que trabaja en la municipalidad sacó fotos, hicimos la denuncia. Son hechos que evidentemente no favorecen a nadie, porque te cortan lo del hospital, dejan de atender a la gente porque se cae el sistema. ¿Sí? Son cosas que creo que no... Quien lo hace no quiere a la ciudad. También se estaba hablando acerca de daños en el patrimonio de aquí de Morteros, en algunas plazas, en algunos parques. Con respecto a daño de parques y plazas, siempre ha sucedido. Generalmente son la menor cantidad del porcentaje de ciudadanos morteros que queremos destruir nuestra ciudad. Creo que la mayoría de los habitantes preferimos una ciudad tranquila, limpia, ordenada, prolija, y todos los vecinos, la mayoría, colaboran en eso. Hay vecinos que todavía no entendieron que el mejor gobernador, el mejor gobierno de una ciudad son los mismos vecinos, somos nosotros mismos, estemos o no estemos en funciones, respetando las horas de sacar basura, respetando los ruidos molestos, respetando los paseos y parques públicos, respetando los juegos, respetando las... Esa es la mejor forma de gobernar, es ser buen vecino, respetando con los ruidos de noche al otro vecino, pidiendo disculpas si hubo alguna fiesta por demás, algún ruido por demás. Creo que ese es el mejor gobierno que puede tener una ciudad, vecino responsable y solidario con el otro. Oscar, no sé si estás informado, desde Unión por Morteros han sacado una misiva, una carta abierta a los ciudadanos justamente referida a este hecho de posible sabotaje. ¿Usted está informado al respecto? En absoluto, no leí nada. Ya lo vamos a ver ahora, no, Magui. No sé qué dirá, uh-huh. Vuelvo a reiterar, no hay que ver fantasmas donde no hay nadie. La ciudad tiene que estar tranquila, uh-huh. Que si suceden estos casos son de gente sin escrúpulos. Y vuelvo a reiterar, a la prensa también le pido solidaridad, tranquilidad en el mensaje. Hay gente que está investigando, está la justicia. No veamos fantasmas donde no hay. Vivamos una ciudad en paz. Estamos en un proceso electoral. Cualquier cosa genera expectativas que no tienen que suceder. Y el que tiene que ponerse el saco, que se lo ponga. Nada más, tranquilo. Magui. Joaquín, no sé si querías preguntar algo, yo le voy a pasar, si te parece, el auricular aquí al jefe de gabinete, entonces bien. Él te va a poder escuchar y vas a poder hacer las preguntas. Bien, hola Cacho, hola Oscar, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Justo me pongo el audífono sí. Y lo digo que oigo poco, ¿no? Está claro. Bien, entonces vamos a tratar de gritar un poco más o alcanzarte el otro, así puedo escuchar un poco mejor. Oscar, a ver, hay dos cosas que no me están cerrando del todo. Uno tiene que ver con el hecho de sabotaje y el otro, y que te entiendo perfectamente a dónde querés llegar, con el pedido de mesura a la prensa para informar estos hechos. Pero la verdad que es grave, porque un camión de eso, no sé cuánto debe estar pesando, 2, 3, 4 toneladas, está en la vía pública, está en la calle, y si este hecho de sabotaje hubiese sido en otro elemento que por allí tenga que ver con la seguridad del vehículo, estamos hablando de frenos o estamos hablando de otro tipo de funcionamiento, la situación puede ser mucho peor. Me parece que es
es bastante grave lo que está pasando. Sea de donde venga, no estoy hablando ni de política ni de elecciones, estoy hablando solamente de mecánica, si se quiere. Si esto es cierto, si es un hecho de sabotaje en un vehículo de este tipo, la situación me parece que es grave, Oscar. Por supuesto, yo no dije que no sea grave, yo simplemente digo que se está investigando, sí. Y quiero y lo manifesté claramente, o sea, el mensaje es subliminal, pero cada turno hay un jefe mecánico que controla todos los vehículos. Se controla el líquido de freno, se controla aceite, se controla frenos, se controla luces. ¿Llegó a ponerse en marcha el vehículo? Es decir, es muy fácil, es muy fácil, ¿eh? ¿Cómo? ¿Se puso en marcha el camión o se lo detectó antes de...? No, automáticamente, automáticamente. Cada camión que llega un turno y va al otro, se controla aceite y líquido de freno. Ajá. Cuando se controla aceite y se levanta la tapa de capó, se encuentra este detalle. Lo que yo quiero reiterar, que este detalle, nos percatamos de este ataque, sí, de azúcar, porque se revisa el motor. A eso voy yo, que sí, se encuentra este detalle porque se controla. Si no se controlaría, ese camión se fundía. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Sí. Son dos cosas, el hecho es grave. Y el control de la municipalidad está buenísimo, a través de un jefe mecánico de amplísima trayectoria como Mario Godino. Sí. ¿Me entendés? Entonces, por eso es tan grave que se hizo la denuncia, se está investigando. A lo que voy yo, el mensaje que pido a presa y a nosotros mismos, sí, como ciudadanos, sí, 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 es la mesura y no ver fantasmas donde no hay. Hasta tanto la justicia diga, pasó esto. Porque si no, entran a... ¿Viste? Que fue Pedro, que fue Can, que no, lo mandaron. No, claro. Me parece, Joaquín, que eso no ayuda absolutamente... Uh-huh. ¿Eh? Pero no te entiendo perfectamente, pero... No sé si soy claro en el mensaje. Sí, 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 sin dudas. ¿Entendés? Es decir, por supuesto que fue alguien, porque evidentemente la yerbera y la bombilla no están en el cárter de un motor. Hay un mate para eso, para poner. ¿Me entendés? Yo no podría ser atentado porque tomo mate amargo. O sea que a mí me tiene que descartar. Entonces, evidentemente, lo que hay que descartar es el hecho de ver fantasma. ¿Me entendés? Uh-huh. Nada más que eso, hay una justicia que está trabajando, cuando está, hicimos la denuncia como corresponde y otra cosa, y es gravísimo y por eso se hizo la denuncia. Si fuese una soncera, no comentamos absolutamente nada, esa es la realidad. Bien, la información que tenemos es que ya se estarían citando, ya el fiscal habría citado a posibles testigos, a personas que puedan tener algún tipo de conocimiento o hayan visto algo. O sea, la justicia está investigando este hecho. Yo creo y coincido con vos, Oscar, seguro. En algún momento diría que relativizaste la denuncia, ni mucho menos. Creo que es grave, creo que el municipio entiende que es grave. Gravísimo. También. Y desde la oposición también entienden que es grave. Ahora vamos a leer una carta abierta, una carta a los vecinos que han emitido desde Unión por Morteros. Pero saquemos de lado un poquito la política. Perfecto. De esto. Bueno, ojalá que se pueda llegar. Perfecto. Que se pueda aclarar este hecho y que no vuelva a ocurrir. No, venga de donde venga, que no ocurra, porque si esto pasa en otro elemento que pueda interferir en la seguridad de un vehículo, podríamos estar hablando en cualquier momento de una tragedia y sería muy irresponsable que entre morterenses o entre ciudadanos, entre personas, nos hagamos esto. Desde ya repudiamos absolutamente cualquier hecho de vandalismo. Coincido. Que pueda recibir este camión o en la vía pública, ¿no? Lo que es de nosotros los morterenses. Coincido totalmente, y es repudiable totalmente el hecho. Coincido totalmente. Bueno, Oscar, ya estamos cerrando. Dale. Ahora sí. Estamos acá con el acto. Exactamente, ya vamos a darle continuidad. Te sigo después, me están esperando la directora. Vaya nomás. Dale, vaya. Un abrazo. Muy dale, bien, chau, gracias, chau, gracias, chau. Cacho. Muchísimas gracias, bien. Oscar. Sí, como bien se refería Altieri en sus declaraciones, bueno, obviamente esto continúa ya en manos de la justicia y bueno, obviamente el pedido de solidaridad para todos los vecinos que colaboren con lo que respecta al cuidado y a la limpieza de la ciudad de Morteros y obviamente que esto no vuelva a suceder, ¿no? Bien, bueno, Magui, te libero para que se acomoden para, en realidad, lo que nos había convocado, que era el acto. Te libero un ratito para que se acomoden allí en el acto. Nosotros vamos a hacer una lectura muy breve, lo vamos a repasar muy rápidamente. A esta carta, a todos los vecinos que ha enviado Unión por Morteros, que obviamente nos han enviado aquí al mail del canal. Unión por Morteros, esto dice la carta, tomó conocimiento de la denuncia realizada hoy por la municipalidad, por supuestos hechos de sabotaje contra patrimonio de la ciudad y el municipio.
Al respecto, sostenemos lo siguiente, dice esta carta. Una, que apoyan, dice, apoyamos al intendente en su denuncia solicitando a la justicia que investigue hasta las últimas consecuencias, porque si existe alguien que está atacando el patrimonio de la ciudad debe ser castigado con todo el peso de la ley. Por otro lado, el punto número 2 dice, pero también la justicia debe dilucidar si estos hechos no se tratan de una maniobra política en plena campaña electoral. Si así fuera, finalmente, no solo que debe estar presente la justicia, sino que además los responsables deberán ser castigados por los vecinos con el voto popular. Punto número 3, dice, todos sabemos que Morteros no quiere modelos políticos que usen la difamación, la mentira o el miedo como forma de construcción social, que la única manera es resolviendo los problemas de la ciudad y sus vecinos. Al menos esa es nuestra fuerte convicción. Y el punto número 4... dice, asimismo, solicitamos al intendente que ponga a disposición de la justicia todo el material fílmico disponible obtenido en las cámaras de vigilancia, tanto en el lago como en el corralón municipal y el basural. Porque también, y esto hago un paréntesis, habría una denuncia que tiene que ver con que alguien ha prendido fuego el basural o ha hecho allí algún, ha modificado algunas cuestiones que tienen que ver con el basural, ¿no? Sigue la carta, cierro paréntesis, seguramente este será un material fundamental para que la justicia resuelva rápidamente este hecho que afecta a la ciudad. Esperamos que la justicia pueda encontrar rápidamente una respuesta a estos hechos, etcétera, etcétera. Y finaliza, la verdad hará que todos podamos votar con tranquilidad y grandeza, Morteros lo merece. Esto es, Vane, la carta abierta de Morteros, bueno, donde también se mete, más allá del hecho puntual y que tiene que ver con lo que ha ocurrido, se mete también en la campaña electoral, fundamentalmente donde dice que no se use la difamación, la mentira, sí, o el miedo como forma de construcción social. Exactamente. Estaría bueno que también nos incluyan a los periodistas allí, ¿no? Sí, donde a veces ser. La ligamos, claro, de todos lados, simplemente parece por contar algo, por dar una información. Para algunos somos radicales, para otros somos peronistas. Básicamente es eso, y que estaría bueno que también la militancia entienda que no es la manera de militar y de construir. Exactamente. Bien, comenzamos de esta manera porque esto surgió hoy por la mañana. Nuestro móvil, como decía Joaquín, estaba allí para la entrega de subsidios y también refacciones en las escuelas rurales, pero bueno, estaba el jefe de gabinete allí y por supuesto queríamos hablar con él sobre este tema. Muy bien. Mientras unos digan que somos de otros y los otros digan que somos de los otros, significa que estamos haciendo las cosas más o menos bien. Que estamos. Eso me deja absolutamente tranquilo. Bueno. Que estamos tranquilos. Bien, también un poste en la ciudad. Hablando de accidentes que se pueden evitar, hablando de las cosas que pasan en la ciudad de Morteros, claro, también tenemos algunas imágenes, y esto tiene que ver con un poste de Telecom en calle San Lorenzo. San Lorenzo. Tenemos allí las imágenes, un poste de Telecom que está a punto de caerse. Punto de caerse. Esto hace 3 días que está así. Hace 2 días fácil mínimo y posiblemente 3 días. A punto de caerse. ¿Qué pasa si eso le cae arriba de una persona que viene transitando en bici o en moto? No me quiero ni imaginar lo que puede pasar. San Lorenzo casi calle Las Heras. Sabemos que por allí hacer el pedido a Telecom es bastante difícil porque acá no tienen oficina, no tienen nadie que les informe y vienen cuando quieren. Exactamente. Pero bueno, lo concreto es que esto está así desde hace varios días. Y es muy peligroso. Es muy peligroso. Yo creo que Vigías tendría que estar cortando esa calle. Porque sí, está muy caído. No se sabe, y no está agarrado por nada. No, no sé por dónde. No, hay un cable allí nada más. Está a punto de caerse. Sí, sí, efectivamente. Será en un rato, será mañana, será esta noche. Si llueve, estará un poquito más blando, se caerá más rápido. Pero en algún momento esto así se va a caer. Si se cae arriba de alguien, puede haber un accidente. Por supuesto, claro que sí. Así y grave, que bueno. Por muy supuesto. Grave el accidente sí, que puede ocurrir. Sí, 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 sí. Esto es lo que ocurre en la ciudad, estas son las calles de Morteros y así está este poste de Telecom a punto de caerse sobre calle San Lorenzo hace varios días. Bien, Telecom que lo arregle y si no, la verdad que Vigías tendría que estar cortando o advirtiendo la presencia de ese poste. Exactamente. Bien, Joaquín, lo decíamos al comienzo del noticiero, una crisis que está viviendo todo el país, pero que las empresas lácteas también lo están viviendo. Y la Verónica desde hace un tiempo está en crisis, ¿sí? Los empleados siguen trabajando, pero están cobrando el sueldo de manera en 2 veces y ahora se ha desdoblado en 3 veces. Y
se han enterado que hay distintas reuniones para ver qué va a pasar con la Verónica, ¿sí? Nosotros dialogamos con uno de los empleados de la Verónica para que nos cuente qué está pasando, cómo están trabajando ellos, si se están reuniendo con delegados, con la patronal, con el municipio de Suardi para ver qué es lo que va a pasar. Ellos están cobrando sus haberes en 3 veces. La patronal está cumpliendo, pero de alguna manera la empresa tiene reuniones donde los empleados no saben qué va a pasar. Por eso dialogamos con este empleado y esto nos comenta. Debido a los comentarios que estaban trascendiendo en todos los medios de comunicación y bueno, alguna información interna que teníamos en la planta, algunos compañeros, conjunto con los delegados del sindicato, decidieron agarrar y bueno, charlar un poco con lo que es el gobierno local de la localidad de Suardi. Citaron al Consejo Deliberante y se hicieron presentes todos los partidos políticos que lo integran. Básicamente trasladamos entre todos los compañeros la preocupación a los representantes de Suardi y se pidió que ellos, en cierto modo, como representantes de la ciudadanía, consigan en conjunto con los productores y la patronal una reunión en la cual, en cierto modo, la patronal se comprometa a la continuidad de la fuente de trabajo. ¿Cuál es la información interna que tienen ustedes? Bien, mira, nosotros tuvimos una reunión tiempo atrás, conjunto con la patronal y el sindicato, en la cual se hizo presente uno de los dueños con parte de la gerencia y nos dijeron que, bueno, que nos iban a estar pagando los haberes en 3 veces, si bien ya estaban desdoblados en 2 veces, pero en 3 veces, para poder cumplir con los productores, tener mayor solvencia en poder cumplir con los productores. Nunca se habló de lo que es el PPC, que es el Plan Preventivo de Crisis, y bueno, ahora nosotros nos enteramos por información de los compañeros delegados que la semana pasada la empresa habría llamado a un plan preventivo de crisis y una reunión que hubo conjunto con el sindicato en el Ministerio de Trabajo de Rosario, de la ciudad de Rosario. Sabemos, bueno, que la empresa tiene problemas financieros, ellos nos comunicaron por algunos créditos que habían tomado y si bien están cumpliendo, pero bueno, quieren tener digamos, un plan preventivo por si las cosas se complican. Desde la parte de la patronal, tenemos que comentar que nos vienen lo que ellos nos habían comentado de la forma de pago, nos vienen cumpliendo. Un poco charlamos por ahí con los productores, también les vienen cumpliendo, pero aún así la mayoría de los compañeros estamos preocupados porque estamos viendo la problemática económica que afecta a todo el país. Nosotros ahí en la planta Suardi tenemos capacidad para trabajar 650.000 litros de leche aproximadamente. Somos 110 trabajadores. Hoy por hoy estamos recibiendo 250.000 litros y hay otros litros más que teníamos que bueno, se derivan a otras plantas. Estaríamos en el orden de los 330.000 litros aproximadamente. Estaríamos más o menos en un 60%. Lo que anoche se acordó con la gente, los representantes del Consejo Deliberante de la ciudad de Suardi, que haya una reunión con los productores y la gente de la patronal un poco para bueno, que ellos muestren el compromiso, sobre todo la patronal, para con los productores y bueno, y con los trabajadores de la continuidad. Y bueno, y de buscar diferentes alternativas para que siga la planta Suardi y sigan las 3 plantas trabajando. Sabemos que el 18 hay una reunión presuntamente por un preacuerdo de lo que es el plan preventivo de crisis. Nosotros estamos a la espera de que a los delegados que nos representan le traigan los puntos en los cuales se van a tocar. Así que el 18 estarían reuniéndose y bueno, después yo creo que en corto tiempo vamos a tener noticia de qué se trata todo este tema. Por lo pronto, bueno, seguimos trabajando y tratamos de mantener la cabeza fría,
de por ahí no crearnos expectativas que no corresponden. Bien, y allí escuchábamos a uno de los empleados de la Verónica. Hoy a las 12, una reunión en el municipio con gerentes de la planta, delegados gremiales y concejales y autoridades municipales. Y como lo decían, lo veían allí, el 18 de marzo la empresa láctea se reuniría por este procedimiento de preventivo de crisis. ¿Sí? Exactamente, eso es una instancia, una facultad que tienen las empresas. Exactamente. A ver, no nos olvidamos de lo que ocurrió con Williner, ¿no? Donde claro que sí. Empezó, no sé si de esta manera, pero se empezó a hablar de crisis, se empezó a hablar de problemas y después terminó con el cierre. Obviamente, ojalá que no ocurra esto. Es una planta que tiene poco más de 100 empleados, es una planta importante. Hay muchos gente incluso de aquí de la ciudad de Morteros que está trabajando allí. Bueno, ojalá que esto pueda resolverse, pero esto tiene que ver obviamente con la situación estructural, no coyuntural de una planta en particular. No. El sector lechero está en crisis desde hace un tiempo importante. Por supuesto. Y las tres plantas están en crisis, como muchas de ellas también. Por eso los empleados quieren saber si seguirán teniendo su fuente laboral, que hasta el momento la siguen teniendo. Bien. Y hay algunas versiones cruzadas también, porque hay algunos que dicen, pero no lo dicen en la prensa, que la situación no es tan grave, no es tan importante, que se está exagerando. Nosotros lo que pedimos, lo que recomendamos de aquí es que hablen. Si lo que quieren es llevar tranquilidad, que tengan la posibilidad de hablar. Nosotros intentamos hablar con algunas personas y por allí nos dicen, off the record, no, lo que dicen es, no es tan así. Pero bueno, estaría bueno para llevar tranquilidad a la gente poder tener el testimonio. Claro que nadie va a comprometer a nadie, ni vamos a hacer nada raro, simplemente contar. Algunos se animan a hablar y otros no. Lo concreto es que podamos tratar de contar esto de la manera más veraz posible y está bueno que haya muchas voces o muchas versiones para Por supuesto, claro que sí. De este tema vamos a hablar de un accidente de tránsito. Ocurrió esta mañana en nuestra ciudad, en la intersección de las calles Sáenz Peña y Marconi. Allí estuvieron las cámaras del Noticiero Regional Cooperativo. Accidente dejó como saldo daños materiales. Los protagonistas, allí vemos una moto Suzuki azul guiada por Nicolás Carcelier, de 33 años, que circulaba por calle Marconi, y un automóvil Volkswagen Gol color negro conducido por Eder Manser, de 67 años, que circulaba por calle Sáenz Peña. Al llegar a la intersección, por causas a establecer, la motocicleta colisionó en la parte frontal derecha del auto. Solo se registraron daños materiales en ambos vehículos. Allí estaban las cámaras hoy por la mañana en nuestra ciudad. Bien, siempre atentos nuestros camarógrafos. Les contamos, no al instante, pero allí muy cerquita de cuando ocurren, se los contamos a ustedes. Por eso estamos aquí al mediodía. Esa es la idea, de poder estar aquí con la información lo más rápido posible. Exactamente. Lo de la denuncia del municipio surgió esta mañana y ya lo tenemos aquí en este noticiero televisivo. Es un desafío para todos nosotros. Hay que trabajar de otra manera, de una manera más dinámica, más intensa, pero es un desafío que nos gusta mucho asumir. Los hechos que ocurren en la ciudad ya los tenemos casi al instante para que usted pueda estar informado y saber lo que pasa en Morteros. Exactamente. Antes de la pausa, las quinielas del día de hoy están listas, preparadas, a ver si tuvieron suerte. Primer sorteo del día en Nacional, 6.020, provincia 8.994 y en Córdoba 6.569. Hacemos una pausa, ya venimos, tenemos muchísimo para compartir todavía. El sol que comienza a caer, las luces que se van extinguiendo y vos, tan lejos soy de mí. A veces me haces tanto bien, a veces me haces ser miserable, y yo tan lejos ya no puedo seguir. Pregunto la hora y me dicen la misma que antes, el reloj no va a avanzar. Nadie que esperar. Esta noche yo te invito, vamos a marzo es el mes del
Festival. Tres noches de danza, gastronomía y espectáculos con entrada libre y gratuita. Sábado 16, Julián Burgos y sus mariachis. Desde que te conocí, vi la vida con dolor. Desde Rafaela, la Orquesta Municipal de Tango, a cargo del maestro Claudio Duverne. Festival. Ballets culturales invitados, Polonia y Paraguay. Vacaciones 2019 con Turismo Morteros. Para el 27 de febrero, el destino es Catamarca. Tierra de historia, paisajes y cultura. Ruinas de Xincal, Ruta del Adobe, Termas de Fiambalá, Campos de Piedra Pómez y City Tour por la ciudad. El 16 de abril, pasamos Semana Santa en las Cataratas del Iguazú. Viajá con nosotros y seguinos en Instagram y Facebook Turismo Morteros. 32. Popo, ¿qué estás haciendo? Estoy colgando la ropa, pero la lluvia me la va a mojar otra vez. Pero no, Popo, no te preocupes. Esta es la lluvia de la suerte. ¿La lluvia de la qué? De la suerte. Prepárate, porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional, con más de 32 millones en premios en efectivo. Asociate y ganá. En el 9, hacerte socio tiene una magia única que te hace pertenecer. Sentís que sos parte de la historia y de la gran familia celeste. Sentís que perteneces y no te querés ir, porque el 9 es tu casa. Hacete socio. Es tu pasaporte a una vida de deporte, beneficios y pasión en el 9. Y así comenzamos este segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo. Linda música, linda temperatura, 29 grados 1 en la ciudad de Morteros, con cielo, con algunas nubecitas. ¿Se vino el frío? No. Bajó dos décimas. Pero no, para nada, 29, no. 3, ahora tenemos 29.1, ya me pongo no, la cama. Va a estar divino, ¿no? Divino, divino, y todo el fin de semana se lo aseguro. Ojalá que podamos disfrutar de unos lindos días. Ojalá. Y los chicos que ahora están estresados porque empezaron la clase puedan relajarse un poco. Ir a jugar a la pelota, estar al aire libre, porque es muchísimo lo que tienen que estudiar, le digo. Claro. Es muchísimo. Vamos, muchachos. Una semanita. Recién empiezan a cambiar la cara. Uno pasa cerca de la escuela y van todos así, los chicos de la escuela. Por favor. O salen así con cara enojada. No, esto recién empieza. ¿Qué van a hacer en septiembre, octubre? Claro, ¿qué van a hacer cuando estén en cursos más altos, en grados más altos? Pero en un ratito les vamos a estar contando qué vamos a hacer esta noche, por qué vamos a estar en vivo esta noche, la vamos a encontrar de qué se trata. Tenemos mucha información para compartir, pero volvemos. Volvemos al móvil, sí, señor. A las calles de la ciudad, Maggie. Buenas tardes, ¿dónde estás? Vane, sí, efectivamente. Ha culminado el acto de entrega de subsidios para todas las escuelas, tanto rurales, perdón, como urbanas, de todos los niveles educativos. Han estado presentes las directoras de los establecimientos educativos. Y bueno, pero justamente estamos con Valeria Gandino, quien es la secretaria de Educación y Familia, quien nos va a contar detalles acerca de este acto vivido, de esta entrega de subsidios. Valeria, ante todo, buenos días. Contanos un poco cuál fue el monto de la entrega de hoy. Hola, buenos días. Sí, hoy entregamos 86.173 pesos que corresponden a los subsidios que se les entrega a todas las escuelas, de todos los niveles, de todas las modalidades, tanto urbanas como rurales, para compra de material didáctico, insumos para aquellos chicos que tengan alguna necesidad. Nosotros, el municipio lo que hace es entregar becas terciarias o becas universitarias. Y para los otros niveles, lo que se les entrega es el subsidio de la escuela, que son quienes conocen las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Entonces, por eso ellos después organizan según las necesidades de cada chico. Pero han hecho un relevamiento ante las instituciones para saber quiénes son efectivamente los necesitados, para que
el subsidio vaya justamente a los que a quienes lo necesitan, obvio. Claro, claro, sí, hay algunas escuelas que recibieron un poco más que otras, pero esto tiene que ver con la cantidad de alumnos que tienen y la cantidad de alumnos que tienen con necesidades. Vale, ¿este es la única entrega anual o son varias? Sí, esta es la única entrega anual de este tipo. Más allá de esto, Vale, también han estado reunidas con los directivos, pero para contar las novedades, varias de la Secretaría y las direcciones del municipio. Sí, todos los años nosotros organizamos, desde que ingresamos todos los años organizamos una reunión con todos los directores, donde les presentamos un poquito las propuestas que tenemos como para este año, nuestro cronograma, nuestro plan de trabajo para este año, cómo funciona el equipo interdisciplinario y de cada una de las áreas las actividades que van a hacer con las escuelas. Porque lo que decíamos es, desde todas las áreas trabajan con las distintas escuelas. Entonces la idea es mostrarles a ellos, presentarles a principio de año y recibir las propuestas que ellos tengan también. Porque bueno, también surgieron algunas actividades, algo como para hacer en capacitaciones, charlas y demás, que surge de la problemática que tiene cada escuela. Escuchábamos también, por ejemplo, a la directora de Ambiente, Claudia Pucci, que se refería a lo que es el programa de reciclado para que las escuelas también colaboren e incentiven sobre todo a los más pequeños a colaborar. Claro, sí, lo que decíamos es que todas las escuelas en Ambiente hacen muchísimo, tienen muchas actividades relacionadas con el ambiente. Entonces la idea a lo mejor es trabajarlo de manera más coordinada, organizarnos y bueno, y desde el municipio darles el apoyo que ellas necesiten. Ahora en este momento también se está desarrollando aquí en las oficinas una presentación de lo que fueron las reformas y las mejoras que se hicieron en lo que es edificio, ¿no? Edificios de las escuelas. Contanos un poco en qué situación se encuentran las escuelas, tanto urbanas como rural, ya que estuvimos a poco de inicio del ciclo lectivo, ¿no? Claro, sí. Nosotros siempre hicimos reinauguraciones y demás con escuelas que fueron las escuelas urbanas. Con las escuelas rurales a lo mejor no se hizo eso. Y bueno, y lo que quería José es hacerle un agasajo a cada una de las directoras de las escuelas rurales con las que participamos también, con el FODEMEP. El FODEMEP es un fondo que llega desde la provincia al municipio, se descentraliza en el municipio, para que el municipio lo destine a las refacciones de cada una de las escuelas. Y tuvieron refacciones todas las escuelas, tanto urbanas como rurales, de todos los niveles, inicial, primario, secundario, superior, la escuela especial, todas tuvieron sus refacciones y por eso pudieron empezar el ciclo lectivo en las mejores condiciones. Desde el año 2016 hasta la fecha se invirtieron 12 millones en lo que es refacciones de escuelas, que eran los fondos que llegaron de la provincia y fueron destinados justamente a eso, a la refacción de las escuelas. Y bueno, estimamos que en lo que va del año va a superar muchísimo más ese monto porque vamos a continuar con ello. Valeria, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Bien, bueno, Joaquín, Vanessa, aquí ha concluido este acto de entrega de los fondos, los subsidios para las escuelas. Nosotros vamos a quedar un ratito más como para que tomar algunas imágenes, para charlar también con los directivos, que nos cuenten un poco cuál es la realidad, porque a veces, como bien decía Valeria, estamos aquí en la ciudad y estamos en contacto con las escuelas de la ciudad, pero la realidad de las escuelas urbanas también es importante y también hay que destacarlas. Exactamente, claro, las escuelas rurales también son muy importantes. Y Maggie, mañana vamos a tener una nota que hiciste vos y que la vas a complementar, que tiene que ver con esto, tiene que ver con el derecho al acceso de la información, con igualar las posibilidades para todos los alumnos, y tiene que ver con Internet, tiene que ver con el acceso a Internet, ¿no? Vamos a complementar mañana esta información muy interesante que tiene que ver con la educación, Maggie, es así, ¿no? Efectivamente, sí. Nada más importante que los chicos, todos los chicos, tengan acceso a la educación, a igualar oportunidades, a la información, porque en esta era digital todos tenemos que tener las mismas oportunidades con respecto sobre todo a Internet y obviamente a conocimiento, ¿no? Exactamente. Inclusión digital. Sí, absolutamente. No son solo palabras, sino digital, que tienen que ser hechos. Tienen que ser hechos, tienen que ser obras. Para un spot publicitario es muy fácil hacerlo, pero lo difícil es salir a trabajar allí y hacer las inversiones correspondientes. Bueno, Maggie, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y en un ratito también volvemos a estudios.
Bien. Bien, y aquí también tenemos información y vamos a seguir hablando de educación. En esta parte vamos a hablar de la educación inicial y primaria, porque las docentes se siguen capacitando y en esta oportunidad es un ciclo de capacitación organizado desde Mamás Solidarias, ¿sí? Desde que vienen desde la provincia de Córdoba, y será el día sábado. Esta capacitación tiene la modalidad de curso-taller y está destinado a todas las docentes, no solamente las docentes de las salas cunas, sino también docentes de nivel inicial y nivel primario que quieran acceder a esta capacitación. Será el día sábado y aquí está la invitación. Antes que nada quiero aclarar, porque se dicen tantas cosas erróneas, tanto el directivo como personal docente y auxiliar docente nos capacitamos permanentemente. Hemos tenido diferentes encuentros en las localidades de San Francisco, de Devoto, con todas las salas cunas de la provincia. Son diferentes talleres que dicta el Ministerio de Educación de la provincia y entonces nos pareció lo ideal hacer un curso-taller en nuestra localidad sobre los desafíos de la educación en la primera infancia. De eso se trata el taller que vamos a realizar el día sábado 16 de marzo. ¿En qué lugar y quién estará disertando? Sí, va a ser en la Biblioteca Popular Cultura y Progreso de 8 a 12 horas. Cae martes. Sábado, perdón, 16, y va a estar, está dirigida y coordinada por el licenciado Horacio Ferreira y las disertantes van a ser Fabiana Maldonado y María Elena Parma, y está destinado a todas las docentes de nivel primario, de nivel inicial y estudiantes de dicha carrera. Un poco, ¿cuál es el objetivo, el porqué de realizar esta capacitación? Sí. Bueno, el objetivo siempre, nosotros tenemos como objetivo formarnos constantemente y se realiza esta capacitación para analizar las diferentes formas de enseñar, para debatir sobre las funciones asistenciales y pedagógicas y para hacer una reflexión sobre el derecho a la educación en la primera infancia. Aprovechamos a hacer extensiva la invitación a todos los jardines de nuestra localidad, no solo a las salas cunas, también nos van a acompañar referentes de salas cunas de la provincia, así que vamos a contar con su presencia y se van a entregar certificados de asistencia. Y bueno. Bueno, si bien lo están organizando, lo están gestionando, esto también surge por un pedido más allá de ustedes. ¿Se han reunido con docentes que necesitan este tipo de capacitaciones? Sí, por supuesto. Siempre hay que capacitarse y sí, todos nos plantean muchas formas para empezar a seguir formándose, porque siempre se aprenden cosas nuevas, hay derechos nuevos, derechos y obligaciones nuevas, obviamente. Pero sí, todos nos piden y queremos formar a las seniors para que no haya ninguna duda en cómo educamos a los niños en nuestras salas cunas. Bien, repetime el día, el horario y el lugar. Va a ser el sábado 16 de marzo de 8 a 12 horas en la Biblioteca Popular Cultura y Progreso. Va a estar coordinado por el licenciado Horacio Ferreira. En la educación siempre hay que capacitarse, docentes de nivel primario, secundario y sobre todo desde la primera infancia. Así que están invitadas este sábado 16 en la biblioteca. Exactamente. Bueno, y para complementar lo que hablábamos recién con Maggie, para contarles que en el día de ayer, y esto es muy importante para contarles, Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros finalizó con los trabajos para darle conectividad, sí, darle internet, darle servicio de internet a las escuelas que estaban faltando. Por lo tanto, hoy la totalidad de los centros educativos de Morteros y de zona rural tienen el servicio de Coptel y lo tienen de manera gratuita. Son en total 35 establecimientos educativos de todos los niveles, ¿no? Contamos el por nivel, supuesto, jardines, inicial, primario y secundario. Exacto. Ahora sí, todos tienen el servicio de manera solidaria y cooperativa. No les cobra Coptel para tener este servicio, pero lo más importante, más allá de lo monetario, que, sí, es que al servicio lo tienen. Ya, tienen acceso, ya lo pueden utilizar. ¿Sí? Hablamos de meses pasados, cuando se finalizaba la obra de fibra óptica Colonia 10 de Julio, donde allí 13 centros educativos tenían el servicio. Bueno, quedaban 4 a los que no se podía acceder por fibra óptica. Bueno, por otro sistema de comunicación ha llegado, se ha logrado, se pensó, se diagramó y se han hecho las compras correspondientes, la inversión correspondiente, porque esto sí es una inversión de verdad. Claro, es una inversión
directamente o internamente de la cooperativa. Es una inversión a nivel social, porque se está hablando de educación y se está hablando de derecho de acceso a la información. Por supuesto. El martes va a haber un acto muy importante del que vamos a hablar seguramente mañana, donde va a haber autoridades nacionales aquí en Morteros o en la zona rural, en la que la Cooperativa de Servicios Públicos va a inaugurar formalmente todo este trabajo a través del cual 35 establecimientos educativos tienen acceso a Internet, e Internet del bueno, ¿sí? Por supuesto. Con una buena velocidad. El mismo servicio que tenemos aquí en Morteros, exactamente, que tenés vos en tu casa, sí, que tengo en la mía, lo tienen los chicos en Colonia desde julio, excelente, en Beiro, excelente, o en excelente. Mucho se ha trabajado, mucho se ha invertido, y el martes va a haber un acto muy importante del que vamos a hablar. Por supuesto, exactamente. Y también hoy mucho trabajo para todo el equipo de Canal 50. Hoy en vivo, desde las 21, el lanzamiento de campaña de Juntos por Morteros. A partir de las 21 horas en Club San Jorge, tal como se hizo en la elección pasada, van a hacer el acto de lanzamiento, obviamente con los discursos, con la presentación de toda la lista, y Canal 50 va a estar allí presente. Y después de eso, deporte. Básquet también. También. En el 113 no. Juega a tiro. Muchísimo. De local, sí. Lo transmitimos, pero sí. Lo tenemos que hacer en el 113 porque en el 50 vamos a estar claro, en contacto. Exactamente. Así que si usted no puede asistir a la cancha, lo puede seguir al por partido supuesto. A partir de las 21:30 horas en el 103. Se trabaja mucho, mucho, dice el director, todo para que usted tenga desde su casa toda la información, deporte, actualidad y todo lo que ocurre en Morteros. Es así, nosotros pedíamos es equipamiento. Impresionante. Nosotros decíamos al consejo, le decíamos al gerente, bueno, necesitamos el móvil, le decíamos, bueno, chicos, esperen. Bueno. Ahora tenemos el móvil, tenemos las cámaras, tenemos los micrófonos, tenemos los cables. Bueno, ahora nos dicen trabajar. A trabajar. Así que bueno, tratamos de estar en todos los lugares y claro para nosotros sí. es lindo porque sí, nos gusta por trabajar supuesto. De esto. Es un orgullo y una gran responsabilidad. Por supuesto. Y así lo estamos haciendo. Exactamente. 113 el básquet en Canal 50, en el 2 de Coptel. Vamos a tener la transmisión del lanzamiento de esta campaña de Juntos por Morteros. Exactamente. Pausa, ya venimos. Queda mucho más todavía. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. Construye, piense en Pachiega Sociedad Anónima. Vivienda llave en mano. Solución para todo tipo de construcción. Hormigón elaborado. Movimiento de suelo. Realización de ripio. Cordón cuneta. Ferretería en general. En el nuevo parque industrial, balanza pública. Pachiega Sociedad Anónima. Boulevard 9 de Julio 900. Teléfono 40 21 91. Sueño Celeste. La promoción líder en efectivo. En el 2019, más millonaria que nunca. 28 millones en 941 premios. No dejes pasar la oportunidad. Asociate ya y gana. Hacer realidad tus sueños. Premio mayor, 4 millones de pesos. Consulta a promotores autorizados o al teléfono 03-562-40-4455. Sueño Celeste de Mutual, 9 de Julio de Morteros. Es más y te da más. Siempre más. 25.000 viviendas en 4 años. Juan Schiaretti encabezó una reunión con autoridades del Gabinete Provincial y del Banco de Córdoba para avanzar en el proyecto de nuevas unidades habitacionales destinadas a familias de clase media y de sectores vulnerables de capital y el interior provincial. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.
32. Popo, ¿qué estás haciendo? Estoy colgando la ropa, pero la lluvia me la va a mojar otra vez. Pero no, Popo, no te preocupes. Esta es la lluvia de la suerte. ¿La lluvia de la qué? De la suerte. Prepárate, porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional, con más de 32 millones en premios en efectivo. Asociate y ganá. Consultas al 03-562-403055 y 402436 o con nuestros promotores de venta. Con la gran promoción y tiro federal vas a ganar. Siete minutos para las 13 horas. Yo dije que íbamos a llegar a los 30. Uh-huh. Bueno, estamos allí muy cerquita. 29 grados, 9 décimos a esta hora. Lindas condiciones meteorológicas tenemos en la ciudad de Morteros. Y ahora sí, vamos con lo que ocurrió en el día de ayer, en el mediodía de ayer en el Consejo Deliberante. Nosotros lo dijimos, lo anticipamos, se realizó el primer sorteo del plan Un Techo para Mi Casa. Son casas que son solamente para empleados municipales y en el día de ayer se realizó el primer sorteo. Nosotros aquí dijimos que nuestros compañeros estaban trabajando, dijimos los nombres de los dos primeros ganadores, pero estas son las imágenes y esto ocurría ayer en el Consejo Deliberante. Es un plan que se llama Un Techo para Mi Casa, está destinado netamente a los empleados municipales, en donde es un plan de ayuda mutua. El empleado municipal que tenga terreno puede inscribirse en este plan. ¿En qué consiste? En que el municipio los ayuda técnicamente, le hace la dirección técnica y los materiales, y el empleado municipal pone la mano de obra. Por eso es un plan de ayuda mutua, en donde se va realizando por etapas hasta finalizar la casa. Una vez finalizada la casa, recién ahí comienza el pago de cuotas por parte del empleado municipal, ¿no? El plano es el mismo que se está utilizando en 48 sueños con alguna modificación en el frente, pero es una casa de 34 metros en donde tiene cocina, comedor y una habitación, con una posibilidad, por supuesto, de ampliar. Se le da el opcional del plano completo en donde se le muestra cómo debería ampliar esa casa para hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? Este es el primer sorteo de este año. El primer sorteo de este año. Hay 7 personas que cumplen las condiciones, de las cuales hoy van a ser elegidos 2 personas, ¿no? Por sorteo con escribano y demás. ¿Cuáles son justamente los requisitos para inscribirse? ¿Únicamente ser empleado municipal y tener un lote? Para este plan tienen que ser empleado municipal. Tiene que tener un lote a nombre suyo o un boleto compra-venta o un espacio de terreno cedido por un padre, una madre, el tío o el hermano a través de un instrumento legal, si no tiene que tener ninguna propiedad a su nombre, como en los demás planes de vivienda municipales, ¿no? Estamos hablando de 120 cuotas de 1.500 pesos aproximadamente, ajustándose con el índice de la construcción. Es realmente es accesible, ya que una parte a ser de ayuda mutua, la mano de obra la están poniendo ellos. ¿Se tiene en mente cuándo va a iniciar la construcción de la vivienda de este sorteo? En 15 días. En 15 días el empleado municipal tendría que tener en condiciones el lote. Nosotros hacemos la verificación, hacemos la marcación y él tiene que comenzar con la excavación de cimientos. Y ahí le llega el primer equipo de material para cimientos y contrapiso. Una vez que logre eso, le llega el material para lo que es paredes. Una vez logradas las paredes, el material para lo que es techo. Y una vez finalizado el techo, el resto de material, o sea, aberturas, instalación eléctrica, sanitaria, cloacas y agua, y pisos para terminar la vivienda. Son 4 etapas. A medida que vamos certificando, se le va entregando la otra etapa de materiales.
Bien, ya nos estamos despidiendo, sí. Estamos llegando al final de Noticiero Regional Cooperativo. Recuerde que puede participar de la encuesta, que está disponible, está activada, está habilitada en los servicios de Triple Play, de Coptel. Puede ingresar al menú a través del control remoto, luego busca los widgets y allí se les abre el dibujito que ustedes ven abajo, que dice encuestas, sí, con el logo de Canal 50. Exactamente. Hace OK allí y tiene aquí la encuesta abierta. Bien. ¿Quién debería ser el próximo intendente de Morteros? José Bría, Germán Prato, usted puede votar, el recuadro es en amarillito. Cuando usted elija, le da OK y allí está votando. Recuerden que es un solo voto, ¿sí? Se computa un solo voto por cliente, por usuario, así que no vote toda la familia, un solo voto. Exactamente, el mañana viernes. Mañana viernes, sí. Mañana viernes, vamos a estar cerrando la encuesta al mediodía y al finalizar Noticiero Regional Cooperativo, vamos a dar los números. Perfecto. No tenemos los números parciales, no los vamos a dar, de hecho no están. No. Simplemente vamos a intervenir en el sistema cuando se termine. Exacto. Allí vamos a sacar el cómputo final. Exactamente. Lo importante es el 14 de abril. Por supuesto, un mes. Un mes exactamente. Un mes exactamente. ¿Empezamos para el 14A? La cuenta regresiva. Sí, señor. Empecemos. Bien. Esta noche, a partir de las 21 horas, hablando ya de cuenta regresiva, les repetimos, vamos a estar en vivo y en directo desde el Club San Jorge, Juntos por Morteros. Va a estar haciendo el lanzamiento, el acto de lanzamiento de sus candidatos, de la lista completa, con los discursos, los militantes, y allí vamos a estar desde Canal 50. Bien, con la información mañana a las 12. Pero antes, ¿cómo estará el tiempo? Vamos a ver. Bien, y lo seguimos haciendo. Sí. Estamos en la onda nacionalista con la música. Sí, la seguimos verdad que con el sí. Rock nacional, música tan maravillosa, hay tantos artistas que qué tenemos lindo, que está sí. bueno poder disfrutarlos también. La verdad que sí. Regional Cooperativo. Excelente temperatura para mañana viernes, para el fin de semana, por el momento. Hoy una máxima de 30 grados con cielo despejado, sol a pleno. Mañana viernes, cielo parcialmente nublado. Una mínima de 17 grados y una máxima de 26. Y comenzamos el fin de semana con buen tiempo. Una mínima de 17 grados y una máxima de 27. Muy bien, estamos ya sobre las 13 horas. Claro nosotros que sí. Nos vamos. Aquí estaremos mañana, como siempre, a partir del mediodía en Canal 50. Chau, hasta mañana. Que tengan lindo día.